Una persona, lo aleno al Hashem, divorció. Después de dos semanas, quiero otra vez casar con él. Ella aceptó. Ahorita el problema es, vino una persona y dijo, no, te estorba tres veces. Cualquier divorciada, antes de casar, que necesita esperar tres meses de la guerra. Pero de pronto. Así, almaná. No, una mujer nunca está, estuve en otro país. Estuve en Australia 2 años. Él estuve aquí. Y mandó y ahorita ella quiere casar, necesita esperar 3 meses. No es flujo. No hacemos diferencia. Una mujer tiene 9 años. Casó. Divorció, necesita esperar 3 meses. Entonces vino ahora y dijo, necesita esperar 3 meses. Pero necesita saber, no, tiene razón. Único cosa, caso, de no necesitar esperar, es este. Y él, cuando la misma, el regreso con la misma, él no necesita esperar 3 meses. Después de casar, me mandar todo, de ahorita va a salir bien. Ahora, ¿dónde está el problema muy grave? Muy difícil. ¿Cuándo es con los hijos? Vino pareja con los hijos, quiere convertir. Hicieron los dos convertidos. ¿Ahorita qué es eso? ¿Puede seguir? ¿O necesitas separar a ellos 3 meses? Ay. Ellos quieren casar otra vez. Es una pareja, tiene hijos, tiene todo. ¿Pero hicieron qué? Porque no está hacer qué. Antes era casado de Goim. Ah. Y ahorita convertidos, quiere casar otra vez, hablar inmediatamente. ¿Qué les va a hacer? Se convirtieron, desde que se convierte, se tienen que esperar 3 meses para el nuevo matrimonio. Este es escrito en la Shulchan Aruch, necesita esperar 3 meses. Pero en este caso, yo hice un trabajo muy grande en el libro de Otzar Pizkei Gerut, de si el médico dice, de ella no es embarazada, con chequeos y todo, puede casar en esta mente. Este psaco va a entrar en muchos lugares, ¿verdad? Todos lo saben. Sí. Entonces, que, si ella está seguro, no está embarazada, puede casar inmediatamente. Pero ¿cómo va a ser? O sea, a veces se tiene que esperar 2 semanas, 3 para saber exacto, o con una prueba de laboratorio, ¿cómo es eso? Prueba de laboratorio está trabajando. Laboratorio dice que está 100%. Lo inmediato no existe, tiene que esperar un tiempo. ¿Qué necesita esperar? ¿Qué necesita? Porque recién no sale el resultado todavía. No, hay otra forma, mejor no. Entonces, hay una forma después. ¿Ah, sí? No hay ningún problema. ¿Pero puede tener problemas, Jajam, si está embarazada? Porque nosotros tenemos diferencia si el niño está con el hijo o está de ahorita, de esta de agua. De ¿Y qué pasa de la Yudi? Hay diferencia de 2 sexos. ¿Y qué pasa si está embarazada? O sea, checa si está embarazada. ¿Qué hay que hacer? Espera. Con la embarazada comisión, se necesita decir a Bedin antes de la embarazada, ¿para qué? El Bedin saber de esta aire, esta bebé. ¿Y el bebé cuando nazca va a ser Yehudi? Automático, la mayoría de los posquim dice automático Yehudi, no hay problema. Hay uno, Aruch HaShulchan, y dice que hay problema. Pero de todos así está, necesita avisar a Bedin. De Bedin, cuando hacer la conversión de ella, sabe de ella está embarazada. Se necesita avisar. Si no avisó, también hay apoyo, pero no está fácil. Más difícil. Ahí está más difícil. Sí. Una persona se fue a una fábrica y quiere poner un traje. ¿Cómo quiere poner un traje? Si está a la medida, él vio de... tiene sospechas si está a chatnés o no es chatnés. Quiere medírselo, no puede. ¿Solamente para medir? Sí. La alajá para medir está prohibido. ¿También? Sí. ¿Qué está considerado el bosh? Hay algunos posquines que dicen, si hay duda grande de no hay chatnés, se puede para medir. Pero es también descuento, no pensar que es cosa fácil. Pero si está la mayoría lógica de hay chatnés, está prohibido un castigo solamente. Medido.